¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Estamos comenzando esta nueva edición de la semana de Panorama Informativo. Saludamos a la gente de nuestra ciudad, Aldea San Juan, San Antonio Gilbert, a la gente que nos sintoniza también a través de la plataforma de YouTube de Cable Video Urdinarrain. Le damos las buenas noches. Comenzamos con los datos del tiempo, datos actuales aquí en nuestra ciudad. Temperatura 18 grados, sensación térmica 18 grados. Humedad 63%, presión 1010.0 hectopascales, el viento está soplando a 3 kilómetros del sector nor-noreste y la farmacia de turno hasta el próximo sábado 12 de septiembre, Farmacia del Pueblo 1, ubicada en Avenida Libertad y Santa Fe, teléfono 480-857. Misas en la parroquia San José de la localidad de Gilbert. Se recuerda que la presencia de fieles es limitada, por lo tanto se debe pedir turno para participar de las mismas. Hay un cupo total de 13 personas por misa, incluido el celebrante. Mañana viernes 11 de septiembre, 18:30 horas, sábado 12 a la hora 18:30, también las misas en Gilbert. En lo que tiene que ver con la misa en la capilla de Santa Clara, el próximo domingo 13, ya tiene el cupo completo en Escriña, en la Capilla Santa Clara. El próximo domingo 13 ya está el cupo completo, según lo que nos informa el padre Horacio Mogni. Mañana viernes abre o reabre nuevamente las puertas el ropero social luterano. De 15 a 17 horas se abrirá el ropero social luterano en el salón de la iglesia luterana de aquí de la ciudad de Urdinarrain, con ropa indumentaria a muy bajo costo para toda la familia. Por supuesto, en este momento complicado, viene realmente muy, pero muy bien. Ofertas de carnicería La Cabaña de Andrés: 3 kilos de patamulo, 3.30, 2 kilos de milanesa de pollo, 4.39. Bajó la milanesa, 2 kilos de picada de ternera, 550 pesos, 2 kilos de suprema, 500 pesos. Por la compra mayor a 900 pesos, de regalo te llevas dos paquetes de fideo. En Caravelli 176, teléfono 40 50 25 con reparto a domicilio sin cargo. HM Moto Repuestos, todas las motos 0 kilómetros, repuestos, lubricantes, accesorios y mucho más. Aceptamos todas las tarjetas de crédito en Victorino de la Plaza 438, teléfono 3446 6030 38, Facebook HM Moto Repuestos. Le recordamos a la teleaudiencia de Panorama Informativo que ya está a la venta la rifa del Hogar Igualar, la cama tendida, el primer premio, un somier, box de dos plazas, dos mesas de luz, respaldar, cubrecama, un juego de sábanas, dos almohadas. Segundo premio, una multiprocesadora. Sortea el 26 de septiembre por Tómbola Nocturna de Entre Ríos. Y le recordamos que el valor es de 100 pesitos para colaborar con el Hogar Igualar aquí en nuestra ciudad. En la continuidad de la atención de profesionales del Centro de Salud de Aldea San Antonio, mañana viernes 11 de septiembre estará atendiendo a la doctora Maricel Pérez, dermatóloga. Por información deben comunicarse al teléfono 497-074. Esto es, reitero, en lo que tiene que ver con el Centro de Salud de Aldea San Antonio. Nos vamos a Rosario para saber qué es lo que ocurrió con el precio de los cereales en pesos por toneladas, como siempre, auspiciado por Sur Entrerriano. Sur Entrerriano. Nutrición Animal. Informamos que estamos comprando cereales para nuestra planta de alimentos balanceados y soja para nuestra nueva planta de producción de aceite y expeller de soja. Visítenos en www.surentrerrianosrl.com.ar y conozca nuestros alimentos balanceados, suplementos minerales y núcleos proteicos. O llame al 03446-497-054. Sur Entrerriano, Nutrición Animal. Más que resultados. De acuerdo a la actualización epidemiológica en la jornada de hoy, 10 de septiembre, por el área de vigilancia epidemiológica del Ministerio de Salud en la provincia de Entre Ríos se han sumado 134 casos de COVID-19, 84 en Paraná, 23 en Gualeguaychú, Diamante 8, Concepción del Uruguay 5, Federación 5, al igual que Villaguay, Nogoyá con 4. 4.807 casos de COVID-19 ya confirmados en la provincia de Entre Ríos. Hablando de Entre Ríos, hoy
está cumpliendo 206 años en nuestra República de Entre Ríos. Así que después tenemos un spot antes de ir a la pausa, así que lo vamos a estar compartiendo con ustedes aquí en Panorama Informativo. Desde el área de desarrollo social del municipio de Gilbert se trabaja arduamente con los emergentes que deja esta pandemia del COVID-19, asistiendo a gente que por distintos motivos no puede contar con un trabajo estable, otorgando 82 órdenes de compra municipales por mes, 30 bolsones de alimentos que se entregan por semana a familias que lo solicitan, coordinado con Cáritas, Escuela Primaria y Güeni, para optimizar recursos, 120 frazadas entregadas bajo el plan Cobijar 2020 a familias de la localidad de Gilbert, entrega de zapatillas, cobertura de medicamentos, ayuda para estudios médicos y viajes por cuestiones de salud. Todo esto lo encara el área de desarrollo social del municipio de la localidad de Gilbert. El próximo domingo 13 de septiembre al mediodía, en las instalaciones del Club Luis Luciano, habrá pollos asados para la venta. Ya podés reservar el tuyo a los miembros de la comisión directiva del Club Luciano. Casos especiales se hacen delivery, así que bueno, podés encargar el pollito y no cocinar el próximo domingo al mediodía y ayudás a la gente del Club Luis Luciano. Nos vamos al encuentro de una nota que realizamos hoy por la mañana con el secretario municipal, el señor Carlos Molinger, sobre este nuevo espacio de aislamiento para personas con COVID-19 en el seminario de nuestra ciudad. Segundo paso, lo que fue el primer paso aquel de resguardar la ciudad, de cuidar que no entrara algún contagio desde afuera. Hoy estamos en la segunda etapa, que ya los contagios se vienen dando dentro de la ciudad. Si bien están muy controlados, se ha resguardado aquellos contagios positivos y sus contactos más estrechos. Hoy nos encontramos en esta segunda etapa. En esta segunda etapa nosotros teníamos previsto algunos lugares disponibles para aquellos que son positivos y hay que aislarlos desde su casa, o que no tienen un lugar donde hacer el resguardo. Bueno, en este caso particularmente es donde estamos, en el seminario. Es un lugar que gracias a la comisión del seminario fue cedido para este uso y fue acondicionado para estas instalaciones, para estos casos particularmente. También, así como acá tenemos el hogar de adolescentes, allí una casa grande, y por supuesto lugar en el hospital. ¿En qué consiste, digamos, qué es lo que han instalado aquí en el seminario específicamente, Carlos? Bueno, este lugar, si bien ya tenía las camas, era un lugar que nos venía bien por el tema de, si bien está cerca de la ciudad, está separado de la ciudad, tenía las comodidades como los sanitarios, era amplio. Aquí lo que se ha acondicionado fue con la separación de las camas. Se instalaron lavarropa, se instaló también microondas, televisión, mesas, como para que se pueda usar, para que la gente pueda estar bien en este lugar, digamos. Es un lugar que nos gusta por la característica de la cercanía a la ciudad, pero bueno, tiene todas las comodidades para estar también, que puedan estar tranquilos y puedan estar bien. El objetivo es no usar estas camas que hay hoy acá. Si Dios quiere, ojalá no tengamos que usarla, ¿no? Es nuestro deseo no tener que usarla. Pero en el caso que haya que necesitar un lugar para llevar a la gente, bueno, este va a ser uno de los lugares que está disponible hoy. Carlos, hoy, por ejemplo, ¿cuántas camas para este tipo de aislamiento cuenta la ciudad de Urdinarrain? En este lugar específico, 28 camas. Hay más o menos 8 camas en el hogar, entre 8 camas y algunas más, también cerca de 10 o 11 allá en el hospital. Perfecto. Si bien cabe aclarar que en el hospital son los casos que por ahí van a necesitar algún tipo de asistencia. Aquí van a venir personas que no tengan más que el virus, pero no necesiten algún tipo de asistencia específica, digamos. Claro, exactamente. Y si por ahí, bueno, la situación, ojalá que no, pero si por ahí se agravan en algunos pacientes, ya directamente se derivan a Gualeguaychú. Exactamente. La comisión está en el seguimiento y en aislamiento. Es la que verifica cada caso particular y, bueno, junto con los médicos son los que determinan qué personas podrían venir o qué personas necesitan otro tipo
de asistencia. Cabe recalcar ahí que la gente de salud, la que está a cargo de esto, con la doctora Segura al frente, hay gente del municipio que acompaña en esta situación, trabajamos en conjunto, pero son ellos los que desde salud determinan cada caso particular, hacia dónde debe ser derivado y en qué situación. Y bueno, recalcar este trabajo importante que está haciendo esta comisión de seguimiento con los casos positivos y con los aislados que están sucediendo en este momento en la ciudad, que se viene trabajando muy bien, viene trabajando incansablemente día tras día, y bueno, resaltar eso también de ellos. Exactamente. Hoy, desde tu punto de vista, Carlos, porque nunca hemos hablado de que, digamos, puntualmente de esta situación, sí hemos hecho otras notas anteriormente, pero vos, ¿cómo ves la situación como secretario municipal? ¿Cómo ves la situación aquí en Urdinarrain? Bueno, hoy creo que, gracias a Dios, está bastante controlada. Se ha podido determinar de más o menos dónde viene específicamente el contagio. Se ha logrado aislar a tiempo y hoy venimos controlados. Hasta el momento venimos bien. Perfecto. Cabe recalcar el trabajo nuevamente importante de la comisión, que es un trabajo muy arduo, porque no solamente tiene que estar con la familia que está en este momento en esta situación, sino buscando cada contacto, consiguiendo los teléfonos, consiguiendo los datos y poder comunicarse con cada uno de ellos. Y a veces ese contacto tiene mucho más contacto también, entonces es una rueda muy grande que hay que tratar de cerrarla lo antes posible, y para eso esta comisión está trabajando incansablemente. Exactamente. Y a partir del lunes, si Dios quiere, se empieza a implementar o se comienza a implementar el programa Detectar. A partir del lunes, sí, estaríamos con este nuevo programa que saldría gente por los barrios, gente de salud, por los barrios, buscando posibles casos o síntomas, y midiendo un poco lo que va pasando en la población, específicamente para tratar de disminuir los contagios y reducir al máximo posible la cadena, ¿no?, del virus. Exactamente. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos, y bueno, ojalá, como decíamos al principio de la nota, ¿no?, este lugar por ahí siga como está. Sí, Dardo, gracias a vos también, y déjame también agradecer nuevamente a Sergio Depper, el encargado aquí del seminario, a la comisión directiva de este lugar, por abrirnos la puerta ante esta pandemia, de poder traer a la gente aquí, al hogar de adolescentes también. Y quiero agradecer especialmente a Luplas y a Burlot Implementos Avícolas por ayudarnos a preparar este lugar, por la disposición rápida que han tenido y, bueno, por acompañarnos. Gracias a vos. Ser entrerriano para mí es un orgullo haber nacido, y es un orgullo ir a otro lugar y decir que soy entrerriano, y soy chamarritero y soy chamamesero. El entrerriano es una persona muy solidaria. Nunca te va a dejar a pata. Siempre va a estar presente en los momentos que vos necesitas, los momentos difíciles. El entrerriano va a estar, te va a ofrecer lo que tiene y lo que no tiene. Por eso que quiero yo mi provincia, y no me iría nunca de acá. La mejor solución para su casa, comercio o institución. Aluplan. 6 líneas de carpintería que se ajustan a su necesidad y presupuesto. Pida para que un representante lo visite al 03-446-480213 o por Facebook Aluplast Aberturas. Nuevas oficinas comerciales y fábrica sobre Ruta 20, Acceso Norte, Urdinarrain. Horarios de lunes a viernes de 8 a 17 horas y sábados por la mañana. 40 años de experiencia puestos en su hogar. Aberturas Aluplas. Macrogas Basa Bilbaso. Más de 35 años de trayectoria. Instalaciones de equipo GNC, renovación de obleas, pruebas hidráulicas, inyección electrónica, diagnóstico computarizado, mecánica en general, GNC, limpieza de inyectores, carburadores, piezas varias y trámites, el mejor precio y calidad en baterías. Aceptamos tarjeta de crédito. Urquiza 849, acceso oeste, Basa Bilbaso.
Teléfono 3445 406928. Seguinos en nuestras redes sociales como Macrogas Vaso. Nuestro mail macrogasvaso@hotmail.com. Carnicería La Cabaña de Andrés. Los mejores cortes de carne de ternera, novillo, cerdo y pollo. Super ofertas semanales. Además, todo en comestibles, frutas, verduras, bebidas, lácteos, fiambres, panificación, leña, carbón, anexo artículos de limpieza y mucho más. Carabelli 176. Reparto a domicilio sin cargo al teléfono 3446 405025 Urdina Rain. Hace 20 años empezamos a hacer camino, recorriendo ripio, rutas y autopistas. Con nuestro servicio de transporte de carga y encomiendas, conectamos Entre Ríos con Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Hoy sumamos un nuevo punto estratégico, productivo y comercial del país para seguir transportando tu carga. Paraná. Transporte Mosto. Sabemos el camino. Nuevo bloque de Panorama Informativo, seguimos con más información. Se abrieron las inscripciones para los cursos de tapicería y auxiliar en instalaciones eléctricas, en la localidad de Gilbert. Estos se desarrollarán de manera teórica, mediante clases virtuales y facilitando el material de lectura según cada situación particular. Se espera en un futuro poder desarrollar la parte práctica de manera presencial. Por inscripciones deben acudir de 8 a 11.30 horas en el área de desarrollo social del municipio de Gilbert con DNI en mano. Esto es para los cursos de tapicería y auxiliar en instalaciones eléctricas en la vecina localidad de Gilbert. Recuerdo que mañana viernes 11 de septiembre en el Centro de Salud de Aldea San Antonio estará atendiendo la doctora Maricel Pérez, dermatóloga. Por información deben comunicarse al teléfono 497-074. Bueno, luego del mediodía, hoy en horas de la tarde, se produjo un choque entre una camioneta y una moto, una motocicleta. Este jueves 10 de septiembre, alrededor de la hora 14, se produjo un fuerte choque en la esquina de Avenida Libertad y Victorino de la Plaza, ahí en la zona del obelisco, como estamos viendo en imágenes, entre una camioneta marca Toyota, conducida por un masculino de aquí de nuestra ciudad, que circulaba por Victorino de la Plaza, y una motocicleta guiada por una mujer que circulaba por Avenida Libertad. Además de las roturas en ambos vehículos, como se ve y se puede apreciar en las imágenes, la peor parte se la llevó la conductora, en este caso de la motocicleta, que debió ser hospitalizada aquí en nuestra ciudad. Trabajó en el lugar personal de comisaría Urdina Rain, allí con un móvil. Después llegó otro móvil cuando estábamos ahí tomando las imágenes, con varios uniformados. Y posteriormente llegó la gente de personal de criminalística, de Jefatura Departamental de Gualeguaychú, para tomar, por supuesto, todos los recaudos y toda la información pertinente de este accidente de tránsito en la jornada de hoy por la tarde, alrededor de la hora 14 en la zona del obelisco. El conductor de la camioneta estuvo charlando ahí conmigo, no tuvo ningún inconveniente. Sí, la peor parte, como decía en el informe, se la llevó la chica, en este caso de la motocicleta. Bien, desde el área de cultura, deporte y recreación del municipio de Gilbert se invita a la comunidad a participar de una propuesta primaveral, tratándose de que cada familia embellezca el frente de su hogar,
plasmando lo que representa la primavera para cada uno de ellos. Para participar deberán inscribirse por mesa de entrada al municipio de Gilbert o comunicarse a los siguientes teléfonos: 3446-410535 o 664631. Vamos a compartir imágenes, en este caso, del avance de obra en lo que tiene que ver con el pavimento en Almirante Brown, algo que nosotros hemos seguido muy de cerca, minuciosamente, aquí en Panorama Informativo, en Cable Video Urdinarrain. Personal de Obras Públicas trabaja en los últimos detalles para la habilitación del tránsito en la segunda cuadra de pavimento correspondiente al consorcio de calle Almirante Brown entre Diamante y Quintana. Mañana quedará habilitada también la bocacalle de Diamante, que estamos viendo allí en imágenes también, y en 10 días quedará habilitada la tercera y última cuadra de dicho consorcio, es decir, allí en Almirante Brown, hasta calle La Paz. Son 3 cuadras de pavimento con, por supuesto, todo el trabajo ahí de cordón, también el rellenado que se estaba realizando en estas últimas jornadas, ayer, hoy, y luminarias LED. Y a propósito, dicho sea de paso, también allí en Almirante Brown, en la esquina de Almirante Brown, allí donde estamos con la cámara de Panorama Informativo, hacia Quintana, es la próxima cuadra que se viene, porque ya tiene la firmado, así que es la próxima cuadra que se viene con el próximo asfaltado de aquí, de nuestra ciudad, entre Almirante Brown, Quintana, entre Almirante Brown y Santa Fe respectivamente. Esto es lo que tiene que ver con la obra pública, pavimento aquí en la ciudad de Urdinarrain. Bien, le recordamos que el Centro de Jubilados Compartir informa que, dadas las circunstancias, nuestra Federación de Jubilados y Pensionados ha comunicado que todos los centros de la provincia permanezcan cerrados hasta nuevo aviso. Por tal motivo, aquellos jubilados que necesiten realizar alguna consulta se pueden comunicar a los siguientes teléfonos: 480-379 o a los celulares 6005-63 y 66-7903. Nos vamos al informe del intendente de Gualeguaychú, Martín Piaggio, sobre la actualidad en la ciudad cabecera del departamento. Hay que buscar fuertemente cómo siguen nuestras próximas semanas, cómo siguen nuestros próximos meses, para poder hacer que la nueva etapa de progresividad la encaremos con mayor fuerza aún, con mayor inteligencia, con más compromiso, entendiendo que de aquí, como hemos dicho hasta el cansancio, hasta el final total de la batalla contra esta enfermedad, vamos a tener que seguir analizándonos semana tras semana, mes tras mes, para poder definir cuál es la mejor herramienta que tenemos para enfrentar la enfermedad. Claramente se ve en la evolución de esos casos, las columnas que vamos viendo de color celeste, es cómo la enfermedad mostraba una clara tendencia al aumento a partir fundamentalmente de lo que está mostrado en el gráfico, es el mes de agosto. Esa tendencia de manera creciente en cantidad de casos, sean casos confirmados o casos activos, lógicamente que a partir de la implementación de las medidas restrictivas de circulación de personas en nuestra ciudad, que empezaron a llegar a partir de la tercera semana de agosto, claramente vamos a ir viendo en la gráfica cómo el número de casos empieza a mostrar una tendencia a la disminución. Eso, si uno lo graficase en el acumulado de todos los casos, es la otra línea que vamos a ver, una línea de color rosado, que muestra una clara curva con tendencia al crecimiento, y a partir de la implementación de medidas de disminución de la circulación de nuestras personas, comienza a mostrarse claramente ahí a finales de agosto un amesetamiento de la curva. Otra curva que muestra lo mismo dentro de nuestros objetivos, que es fundamentalmente la de consultas por semana
en el sistema sanitario en general. Ahí lo que se ve claramente, una tendencia que veníamos viendo a lo largo de finales del mes de julio, comienzo del mes de agosto, con un pico importante cercano a las últimas semanas de agosto, y a partir de que empieza a mostrar efectividad la fuerte disminución de vecinos en la ciudad, también comienza a verse la tendencia al descenso en el nivel de consultas. Aquello que dijimos en algún momento, que es la necesidad, en virtud de descongestionar nuestro sistema operativo sanitario, la necesidad de bajar rápidamente la circulación de vecinos y vecinas en la ciudad, tiene un correlato muy fuerte, muy concreto, muy objetivo en aquello que se está buscando. Industrias PC, Sociedad Anónima, concesionario oficial Steel. Lo invitamos a visitar nuestro local, donde podrá conocer toda la línea de productos a explosión, eléctricos y la nueva línea de batería. Amplio stock de motosierras, motoguadañas, sopladores, hidrolavadoras, aspiradoras, podadoras y mucho más. Encontrará el modelo ideal para cada aplicación y necesidad. Asesoramiento técnico especializado para su óptimo uso y garantía de la marca líder mundial. Además, línea de repuestos originales, accesorios y lubricantes. Industrias PC, más de 55 años al servicio del país. Boulevard Rivadavia 138, teléfono 03446-480-145. 480-922, email info-steel@industriaspice.com.ar, nuestra página www.industriaspice.com.ar. Cada vez que mi mamá necesite detergente, o lavandina, o líquido para piso, busca el envase vacío y ahorra mucha plata por cada botella o bidón que llevas para comprar productos sueltos. En La Burbuja ahorras dinero. Hacé como mi mamá y ahorrá todos los días. Reciclar es importante. La Burbuja, Silva 668. Teléfono 481-789. Con La Burbuja ahorrás dinero. Para mi tranquilidad, Río Uruguay Seguros creó Zona Ruz. Es un sitio donde puedo consultar mi póliza. Ahora podés denunciar un siniestro enviando tu ubicación exacta, apretando solo un botón. Hace un tiempo que Ruz comenzó un camino de transformación. Y se fue avanzando y hoy operamos digitalmente. Así que gracias a todos los productores, asesores y a toda la maravillosa gente de Ruz. Entra en la tienda de Google y busca Ruz Mod de Río Uruguay Seguros. Último bloque de panorama informativo. Antes de despedirnos, le damos la información a lo que tiene que ver con los cronogramas de pagos para mañana viernes 11 de septiembre. Jubilados y pensionados que perciben hasta 20.374 pesos, mañana 11, terminación de DNI 3. En lo que tiene que ver con asignación familiar por hijo y AUH, mañana viernes estarán cobrando terminación de DNI 3. Asignación por embarazo, mañana terminación de DNI 1. Y asignación por prenatal y por maternidad, mañana viernes 11, terminación de DNI 4 y 5, cronograma de pagos. Bueno, antes de despedirnos, mucha repercusión tuvo la nota que le realizamos anoche a Nico Bonelli,
impresionante en la repercusión que tuvo la nota que le hicimos anoche aquí en Panorama Informativo. Bueno, mañana 11 de septiembre es el Día del Maestro, tenemos muchos saludos aquí, notas y también, por supuesto, reflexiones también, así que bueno, mañana vamos a pasar algo aquí en Panorama Informativo. Vaya el saludo, por supuesto, para todos los maestros, mañana 11 en su día. Nada más, punto final. Antes, agradecerle a Horacio Fernández en la puesta en el aire hoy en su día en el día de su cumpleaños. Así que lo cumpla muy feliz, Horacio, que termine muy bien su cumpleaños en la jornada de hoy, 10 de septiembre. Y agradecerle, por supuesto, también a ustedes por el aguante noche a noche aquí en Panorama Informativo en Cable Video Urdinarrain. Volvemos mañana a la hora 21 con la última edición de la semana de Panorama Informativo. Que tengan una excelente noche. Hasta mañana.